este vídeo voy a explicar cómo funcionan los ficheros htaccess. Recuerda que la teoría se explicó que los ficheros htaccess sirven para aplicar una configuración específica a un directorio específico, es decir, para aplicar las mismas directivas que aparecen en la directiva directory, pero sin necesidad de que intervenga el administrador. Entonces, para ello voy a utilizar la página, el sitio web con el que llevamos trabajando a lo largo de todo el capítulo. Esta página web, y tal y como la tenemos configurada, recuerda que teníamos esta página, este directory index, y teníamos dos accesos a dos directorios que se encontraban bajo barra bar barra w barra sri y bajo barra bar barra w barra sad. El directorio barra bar barra w barra sad ahora mismo le he borrado, no está configurado. Si lo quisiera configurar como siempre, es decir, como venimos haciendo hasta ahora, tendríamos que, dentro del directorio barra bar barra w barra sad, vamos a abrir un terminal para que os lo muestre, dentro de barra bar barra w barra sad, deberíamos de, bueno, no se encuentra en este momento porque lo he borrado, debería de encontrarse dentro de ese directorio el fichero HTML, la página web correspondiente a la página de sad. Una cosa importante que hasta ahora pues no he resaltado es el hecho de que el directorio barra bar barra w, si mostramos todo su contenido, ¿vale? Ese fichero el usuario root es el propietario y el grupo root, ¿vale? Por lo tanto, aquí solamente puede escribir root el administrador. Imaginémonos que la profesora de SAD pues quisiera ser ella la que administrara su propia página. Tal y como con las configuraciones con las que venimos trabajando hasta ahora, esto no es posible porque necesitaría permisos de root, no vaya a ser que fuera el administrador, que esto no debería ser lo habitual. Entonces, lo deseable sería que la página de SAD se almacenara en los directorios de un usuario que esa profesora tuviera en esta máquina. Entonces, esa profesora podría tocar y configurar todos los accesos a su página y configurarlos a su gusto. Por ejemplo, podría querer poner un directory index específico para ella, o podría querer poner contraseña o quitarla, o crear, dar usuarios de alta o quitarlos. Y todo esto sin tener que molestar, sin tener que dar trabajo al administrador, de manera independiente. Pues si en algún momento tuviéramos esa necesidad, esto lo podemos hacer gracias a los ficheros htaccess. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro y que es lo más importante es que primero los ficheros htaccess se utilizan para los accesos a un directorio concreto, y lo segundo, que son ficheros que van a estar administrados no por el usuario root, sino por otro usuario cualquiera de la máquina. Entonces, voy a desarrollar ese ejemplo, el ejemplo en el que la profesora de SAP quiere administrar su propia parte del sitio, sus propias páginas web. Entonces, lo primero que debo de hacer yo como administradora, imaginaros que yo soy la administradora de la máquina, yo soy la única que tengo permisos de administrador, soy la única que conozco el usuario root y no quiero encargarme de la página de SAD, sino que quiero que la profesora de SAD tenga autonomía. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un usuario para esa profesora. Entonces, para ello no tengo más que hacer, creo el usuario, por ejemplo, SAD. Vamos a crear el usuario SAD. O si queréis, mejor, vamos a crear un usuario Belén. ¿Vale? Creamos el usuario Belén. Añadimos una password para ese usuario, pues vamos a poner, por ejemplo, usuario 1. Me va a volver ahora a repetir. No, me pide la contraseña de root, hombre. Usuario arroba 1, creo que la he escrito mal. Usuario arroba 1, ¿vale? Entonces, ahora sí me empieza a pedir pues todo lo que pide el comando add user. En primer lugar, la contraseña para el usuario que estoy creando, una contraseña para el usuario Belén, pues por ejemplo, usuario 1, ¿vale? Y ahora me pide una serie de datos, lo voy a dejar en blanco, ¿vale? No voy a rellenarlos. Y después de ejecutar este comando,
habrá creado ya el usuario Belén, por lo tanto, yo podría entrar como el usuario Belén. Bueno, el usuario Belén, esto como siempre, entro con el usuario Belén, bueno, menos Belén. Es que esto es un poco, se carga demasiado. No puede ser. Ahora sí. Vale, entro con el usuario Belén, escribo la contraseña. Y ahora mismo soy el usuario Belén en la máquina. Vale, este usuario, ¿en dónde está guardado? ¿A qué carpeta tienes permisos para entrar? Pues tendrá permiso en la carpeta barra home barra Belén. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros que Belén quiere guardar aquí las páginas web de la página web de SAD. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo estoy como el usuario Belén. Entonces, el usuario Belén podría hacer su página web, podría crear su fichero htaccess para realizar la configuración. Pero claro, para que todo eso funcione, digamos que el administrador, ¿vale? El root, el usuario root, el administrador de esta máquina debería de dejar preparada la página para que Belén fuera autónoma. Entonces, ya que estoy como el usuario Belén, voy a terminar de hacer toda la parte de Belén, ¿no? Entonces, ¿Belén qué es lo que haría? Pues, por ejemplo, podría crear un directorio. Belén no sabe la contraseña de root, ¿de acuerdo? Tenéis que tener eso presente. Debo de ser el usuario Belén. Entonces, creo una carpeta, pues porque así lo decido, que se llame SAD. ¿Vale? Creo una carpeta que se llame SAD. Y dentro de la carpeta SAD, pues voy a crear la página web de SAD. Entonces, pues por ejemplo, no voy a poner sudo, importante, nunca debo hacer sudo porque el usuario Belén no tiene permisos de administrador, no es de sudo. Entonces, hago un GET y, por ejemplo, voy a llamar a mi página sad.html. ¿Vale? Para escribir esa página, para escribir lo que es el contenido. Ah, no me funciona. Vale, no funciona. Bueno, esto es por tendría que redireccionar el display. Bueno, no importa. Voy a hacerlo con nano. Nano sad.html. Bien. Entonces, aquí cogería y hago pues HTML. Escribo una página sencilla. Pues esta es la web de SAD. Vaya, es que esto es un poco rollo. Uf. Ahora se pasará borrando, claro. HTML. Esta es la web de SAD. Bueno, la W no la cogió, ahora la escribo. Bueno, la cuestión es hacer una pequeña página, tampoco hay que hacer nada muy sofisticado para hacer la prueba. Vale. Y ahora cerramos el HTML y ahora después salimos, decimos que grabe. No. Vale. Bien, compruebo que ha creado el fichero. Vale, ahí está creado el fichero y veis que el propietario es Belén, el grupo Belén, bueno, porque no la añadía a ningún grupo, ¿vale? Entonces, la cuestión está en que ahora, bueno, tengo mi página hecha, la página de SAD, Belén tiene la página de SAD hecha,
y quiere configurarle, pues quiere una determinada configuración y quiere ella ser la que lo controle esa configuración. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer utilizando los ficheros htaccess. Entonces, lo que tiene que hacer es crear un fichero que se llame .htaccess, tiene que llamarse así, ¿vale? En realidad es configurable el nombre del fichero, pero bueno, no vamos a entrar en modificaciones porque es que es lo habitual que se llame htaccess, ¿vale? Bueno, en vez del vi vamos a hacerlo con el nano, tampoco nos vamos a pasar aquí porque tal y como está funcionando esto, ¿vale? Entonces, creo un fichero htaccess. ¿Qué es lo que tengo que escribir dentro de este fichero? Dentro de este fichero tengo que escribir las directivas que aparecerían dentro de la directiva directory en el fichero de configuración del sitio. Es decir, podrían aparecer directivas como el directory index. A ver, esperemos que no nos dé mucho. Directivas como directory index, que en este caso quiero que sea sad.html. Podrían aparecer options. Imaginémonos que queremos poner más indexes, por ejemplo. Y no voy a poner más opciones que estas. De momento solamente voy a configurar estas dos cosas. Y es importante que te fijes en que las directivas las meto dentro del fichero htaccess sin que en ningún momento aparezca la palabra directory. No aparece la palabra directory en ningún momento para nada. Solamente aparece lo que habría dentro de una directiva directory. ¿Vale? ¿Por qué? Vais a ver ahora por qué. Voy a salir de aquí. Voy a guardar. Save. Yes. Voy a comprobar que está ahí el fichero. Importante es, de nuevo, que veáis que este fichero pertenece a Belén y solo Belén tiene permisos para ello. Belén ya ha hecho su parte, ha hecho su página y la configuración, el fichero de configuración de su página y no ha necesitado para nada el usuario root. Una cosa también muy importante y muy destacable de los ficheros htaccess es que después de modificar algo, de hacer algo, no vas a necesitar que se reinicie el servicio, sino que en cada acceso a esta página se va a leer ese fichero. ¿Vale? Entonces el usuario Belén ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por su parte. Ahora lo que tiene que hacer es avisarle al administrador de que ya tiene su página colgada y que quiere que cuando alguien pinche en SAD, que salte a ese directorio. Entonces, ahora entraría el administrador. Salimos como el usuario Belén. ¿Vale? Saldríamos como del usuario Belén y ahora entraría el administrador. ¿Qué es lo que haría el administrador? El administrador, en primer lugar, lo que va a hacer es, lo primero, en el fichero HTML de www.asir.net, que se encuentra en Asir, va a entrar y va a modificar. Va a entrar y va a modificar el fichero index.html. ¿Para qué? Cuando se pinche en SAD, salte al directorio SAD. ¿Vale? Esto ya está hecho. Vale, entonces lo que tenemos que hacer ahora es crear un alias en el fichero de configuración para que cuando se pulse en barra sad salte al home del usuario anterior. Y esto lo haríamos de la siguiente manera. Nos vamos al directorio etc apache 2 sites available, hacemos un gedit del fichero de configuración dentro de ese fichero añado una directiva directory
una directiva directory de la siguiente manera. Bueno, primero de añadir la directiva directory tenemos que crear la directiva alias, claro, que se me estaba olvidando. Una directiva alias que cuando alguien escriba barra sad, tiene que acceder al directorio barra home barra Belén barra sad. Y tengo que añadir una directiva directory para ese directorio. ¿Y qué vamos a poner en esa directiva directory? Pues en esa directory del directorio barra home barra sa, barra Belén barra sad. ¿Y qué es lo que va a aparecer dentro de la directiva directory? Pues lo que vamos a decirle es que no está aquí la configuración, sino que la configuración se va a encontrar dentro de un fichero htaccess. ¿Y cómo se indica esto? Pues poniendo la directiva allow override all. Esto lo que le indica al servidor es que cuando alguien acceda a este directorio, las directivas que tendrían que ir aquí dentro en realidad están escritas en un fichero htaccess. De manera que lo que haría el servidor sería irse al directorio y buscar desde la raíz hasta que encuentre un fichero htaccess. ¿Vale? Entonces, vamos a comprobar que esto funciona. Como esto estoy haciéndolo sobre el directorio, sobre el fichero de configuración, aquí sí que es necesario reiniciar el servicio. ¿Vale? Pero esto solo se haría una vez. Esto solamente lo haría una vez el administrador, que es dejarlo listo. Después, todos los demás cambios que haga falta lo haría el usuario Belén sobre el fichero de configuración htaccess. Entonces, vamos allá. Hacemos un sudo service apache 2 restart y ahora cuando accedamos en la página a sad saltaría a esta es la web de sad. ¿Que el usuario que administra esta página quiere modificar algo? Pues aquí entraría el usuario, vamos a ver un ejemplo. Entraríamos como el usuario con su contraseña. ¿Vale? Y ahora este usuario, por ejemplo, quiere cambiar, pues a partir de ahora quiere pedir, por ejemplo, usuario y contraseña para acceder ahí. ¿Cómo lo haría? Pues cogería y dentro del directorio sad, cogería y editaría el fichero siempre con el usuario, nunca jamás con el usuario root, ¿vale? Porque precisamente ahí está la gracia, no tener que ser root para hacer estos cambios. No, sad HTML no. No sería esto, sería en htaccess. nano.htaccess. ¿Vale? Y aquí he dicho que lo que quiero es que ahora que pida un usuario una contraseña, pues entonces yo como el usuario que no soy root, como el usuario Belén entraría y escribiría pues las directivas de autenticación, pues auth_name y acceso con contraseña ahora pondría el auth_type. Pues pondríamos basic, ahora el auth user file y aquí claro, auth user file tiene que ser un fichero que yo tengo que crear y tiene que estar guardado en un directorio en el que yo tenga permisos, no puede ser ni bajo barra etc ni bajo barra bar, tiene que ser bajo barra home barra Belén. Y por ejemplo voy a crear aquí en usuarios.txt
Y por último, pues vamos a poner que todos los usuarios que aparecen en ese fichero, pues valid-user. ¿Vale? Entonces, le damos un control X y decimos que queremos guardar los cambios en ese fichero. Ahora mismo lo único que tengo que hacer entonces es hacer un HT pass WD de menos C de barra de home, uy, de home Belén, y dijimos que era usuarios.txt. Y por ejemplo, vamos a poner el usuario alumno. Me pide la password para alumno, pues pongo password alumno, retype alumno. Y ahora, sin hacer reinicio, sin haber tenido que molestar al administrador ni tener que estar como sudo ni nada, si yo recargo esta página y si todo fue bien, ahora debería de pedirme un usuario y contraseña para acceder. Pues entro como alumno y como alumno otra vez. Con la contraseña alumno y entraría a la página. Y no tuvimos que hacer ningún tipo de modificación, de ningún tipo de reinicio del servidor ni nada. El administrador nos dejó esto preparado y ahora es el usuario Belén el que tiene libertad para meter las directivas o meter o quitar las directivas que quiera, dar más usuarios, quitar usuarios, permitir que el acceso sea libre, restringir el acceso solo a ciertas IPs. Todas las configuraciones que puede haber dentro de una directiva directory. Es importante que os fijéis en que lo que aparece dentro del fichero htaccess, lo que aparece dentro del fichero htaccess, no son más que las directivas que tendrían que aparecer aquí dentro. Voy a ponerla aquí al lado para que se vea más claro. ¿Vale? A ver. Si yo hago un cat del etc apache 2 sites available. Ay, no. Sites available. Y www. Todo lo que aparece, todo lo que está en el htaccess, todo este bloque sería lo que aparecería normalmente aquí. Lo que pasa que ahora digamos que el administrador se descarga. ¿Por qué? Porque tiene el allow override all. Es lo que le indica que, ojo, porque los accesos aquí puede que haya un htaccess. Digamos que estoy permitiendo que este directorio sea gestionado de manera autónoma mediante el fichero htaccess. Pues esta es la manera de utilizarlo.